Me tomé esperando. Fue la única que me quise acompañar a ver el amanecer, que no fue amanecer. No fue amanecer, fue anochecer. Fue nubladez con amanecer. Pero aquí te tomas algo y amaneces crudo en la mañana. No, es que vimos cada cosa. Están, mi nombre es Marisol Galván y les doy la bienvenida a un video más. Hoy los estoy saludando desde la hermosa playa en Playacar, en Playa del Carmen. No olviden suscribirse, regalarme un like y prender la campanita de notificaciones si este video les gusta. Como ya lo mencionaba, hoy nos encontramos en la zona privada de Playacar. Esta zona, aparte de ser una zona hotelera, también encontramos que tiene muchas casas vacacionales, un campo de golf y áreas recreativas. Frente a nuestro hotel había un pequeño mercado donde pudimos comprar algunos recorridos para nuestras familias, además de un Starbucks. Y bueno, nosotros nos hospedamos en el hotel Riu Playacar. Esta compañía hotelera tiene varios hoteles en esta zona, pero creo que solo el Riu Playacar y el Riu Palace son los que se encuentran en la orilla de la playa, aunque los demás igualmente tienen acceso a través de estos hoteles a la playa. Este hotel cuenta con un lobby abierto, lo que quiere decir que no hay aire acondicionado en esta área. También cuenta con un bar y dos restaurantes, los cuales son los principales del hotel y los que te piden etiqueta de vestimenta. Exactamente al lado del lobby podemos encontrar el bar que está abierto a las 24 horas de este hotel, por lo cual lo hace muy popular en las noches. En este mismo, al lado izquierdo del área del bar, se encuentra una pequeña zona donde puedes encontrar refrigerios nocturnos. Entre el lobby y el bar encontraremos el área de cajeros, la tienda del hotel, baños públicos. En este pasillo también vas a encontrar el gimnasio del hotel, que por la hora estaba cerrado aún, y también el spa, además de una pequeña zona donde puedes rentar a un fotógrafo para tomarte fotos profesionales en la playa. Este es un resort all inclusive, que cuenta con dos restaurantes en la parte posterior, uno de ellos asiático, que es el Jade, y el otro de ellos italiano, que es el Traviata. En estos dos restaurantes es requerido etiqueta de vestimenta, además de que solo sirven almuerzo y cena. No olvides checar los horarios y el menú para cada restaurante. Ahora vamos a pasar a lo que es el buffet del hotel. Obviamente es el restaurante más grande. Nosotros en esta ocasión estuvimos probando lo que ofrecen de almuerzo y de cena. Al entrar te regalan un poco de gel antibacterial, además de checarte la temperatura como medida de prevención. Y la verdad es que la comida resultó ser bastante rica, es muy muy variada. Yo diría que de esa cocina continental tienen un poco de todo, asiática, mexicana, estadounidense, muy muy variada. Yo les recomiendo, si van a cenar ahí, que prueben las crepas. La verdad es que las hacen al gusto y están muy muy buenas. Y aquí los dejo con un poco de la gastronomía que ofrece el hotel. Terminando con el buffet, nos encontramos en el área de los shows. Esta está detrás del bar que se encuentra en el lobby. Nosotros la verdad es que no vimos ningún show porque llegábamos muy muy cansados
de lo que es andar turisteando, pero sé que hay shows muy buenos, tienen muy buenas recomendaciones para ir. Y bueno, ya después de haber terminado con toda la parte de enfrente del hotel, ahora vamos a pasar a los cuartos. Lo que nos gustó de este hotel es que es simplemente un pasillo largo desde el lobby hasta la playa. No tienes que caminar realmente mucho y todos los cuartos se conectan con este pasillo, lo cual se nos hizo ideal para no andar caminando, puesto que vimos muchos hoteles donde tienes que caminar de aquí para allá, para ir de un lado al otro. Y este tiene como que una muy, muy buena colocación de todos sus restaurantes, cuartos y bares. Bienvenidos a los cuartos 4104 y 4105. Estos son cuartos continuos y nos gustó que estuviera esta puerta para cerrarla y hacer que los dos cuartos puedan estar con las puertas abiertas y estar comunicados. Si ustedes van con niños, esto se nos hizo muy ideal, puesto que no tienen que tener las puertas cerradas. Esta es la habitación del hotel. Tiene dos camas queen pegadas y nos dieron además una cama twin para nuestro niño. Tiene un pequeño balcón que también conecta con el pasillo principal, como les estaba mencionando. Se nos hizo bastante confortable, la verdad es que está muy espacioso el cuarto, está bastante bonito. Y a mi esposo le encantó el frigobar, puesto que viene con unas botellas para hacerte autoservicio. El baño es bastante amplio, la regadera no es de tina, lo cual nos gustó bastante, y tiene dos lavamanos muy, muy espaciosos. Ok, amor, vamos a la prueba del frigobar. Ya, la prueba del... La prueba del frigobar, aquí la tenemos. Tenemos José Cuervo, vodka, emisario, o sea, no sé. Puerto Franco. ¿Este qué será? Ese es ron. Emisario, me imagino, no sé, tequila, me imagino. Ok, vamos a hacer la prueba del frigobar, a ver. ¿Qué tenemos? Te muy bien sortido. Te dan un six pack. Y para todas las dirás, para tequila y todo, para que puedas mezclar. Continuando con el recorrido y habiendo terminado la parte de los cuartos, vamos hacia el área de la playa, donde están los dos últimos restaurantes de este hotel. A mano izquierda pueden ir viendo el que es de cortes de carne. La verdad es que está muy, muy bueno para ir a cenar ahí. La verdad es que está bastante buena la comida. Aquí me apagaron las luces, pero es un restaurante que ustedes no se pueden perder si deciden ir a este hotel. Me puse peda porque andaba entrando. Gente, si van a entrar a un bar en la alberca, por favor no tomen demasiado porque se pueden ahogar, de verdad, literal. No lleven a sus hijos porque mi mamá se los avienta. Gente, se puede ahogar peda en la alberca, ya lo vimos. Continuando, este hotel cuenta con 4 albercas. Una de ellas está conectada al último bar del hotel. Y atrás de ese bar está Pepe's Food, que es como un restaurante snack donde tienen hot dogs y pequeños refrigerios mientras disfrutas de las albercas. Las dos albercas principales están ubicadas entre este bar, y del lado izquierdo, viniendo del lobby hacia la playa, encontraremos la alberca para niños. La verdad es que los bares de este hotel están muy, muy buenos. Sirven unas margaritas y unos mojitos excelentes. Se los recomiendo. Sí están algo cargaditos, así que tómense tu tiempo disfrutando de las bebidas. Después de un fracasado intento por ver el amanecer en la playa, ya que estaba muy nublado, decidimos grabar ese día el tour por el hotel y aprovechamos que no había tanta gente en las albercas. Como pueden ver, a lo lejos se mira un honguito rojo. Esa es la alberca de los niños y al lado de esta se encuentra la guardería y después
la zona donde rentas equipo para actividades acuáticas, las cuales se los recomiendo mucho. En la playa encontrarás una zona delimitada perfecta para hacer este tipo de actividades acuáticas, las cuales no te puedes perder. Y ya por último, un hermoso vistazo a la playa de este hotel. Nosotros la verdad es que hicimos mucho research cuando estábamos buscando hoteles en Playa del Carmen y encontrábamos unos muy bonitos, pero al momento de llegar a las playas, estas tenían muchas rocas y sí lo vimos un poco peligroso. Cuando encontramos esta zona, que les digo es privada, Playa Car, vimos las playas y la verdad es que son muy, muy bonitas. Cero rocas, el mar se ve muy, muy bonito, la arena está muy parejita. Y lo mejor de todo, por supuesto, que estaba libre de sargazo. Como referencia, nosotros fuimos finales de noviembre, principios de diciembre, y la verdad es que estuvo genial, el agua estaba súper rica, cero fría. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Ya saben que mi nombre es Marisol, no olviden suscribirse, regalarme un like, prender la campanita de notificaciones, y yo los miro en un próximo video. Bye.